Bueno, hay 282 escuelas que reciben 90 mil pesos para que puedan solventar sus necesidades fundamentales. Estas escuelas de tiempo completo, quienes iniciaron con el programa, ya llevan cuatro eh, entregas, que son recursos que, junto con su comunidad escolar, padres de familia, su consejo técnico escolar, pueden determinar qué necesidades atender y poder mejorar el servicio educativo. Para nosotros es de fundamental importancia que este programa eh, ha logrado resolver muchas de las necesidades de un docente frente a grupo. La inversión es por más de 25 millones de pesos este año y nos da la oportunidad de que estas 282 escuelas eh, puedan mejorar la prestación del servicio educativo, mejorar los ambientes escolares, buscar eh, contratar capacitación, equipamiento y eh, rehabilitaciones. Entonces yo creo que esto es, este es un recurso de mucha importancia para nosotros.